Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Y qué raro, ¿verdad? Que no sea una noticia de Pokémon solo, Pokémon Luna. Y bueno, lo que todo el mundo ya está deseando es poder conseguir la Semajearna, pero somos muy avariciosos y le queremos tener directamente ya desde el inicio de la aventura y va a ser que es imposible. Y bueno, os puedo decir que el código QR de Magearnea está directamente ya tanto para Europa como para América. Os estaréis viendo directamente los dos QRs, tanto el de América como el de Europa. Os puedo decir que ya se puede recibir a Magearna en Pokémon Sol y Pokémon Luna, que ya ha sido directamente, ya fue liberado unos días antes en América y luego llegó un poquito en Europa. Y es el código QR. Os puedo decir que a partir de ahora se puede obtener este Pokémon singular de séptima generación en nuestro juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna, como ya he dicho. Para ello solo debemos abrir el menú del juego, seleccionar la opción del escáner de QR, ¿vale? Porque está bien clarito, es abrir el menú con la X, la llevamos al escáner de QR y apuntamos con la cámara al siguiente código que estáis viendo en pantalla. Al mismo tiempo, cuando ya veáis que está centrado en el cuadrado, presionamos el botón R, que es para hacer la foto, y directamente pues escaneará el código y directamente veremos que recibiremos a Magearna. Hay que tener en cuenta que para poder recibir a Magearna en Pokémon Sol, en Pokémon Luna, tenemos que tener en cuenta lo más importante, que para poder realizarlo, lo podemos realizar ahora mismito, pero si no hemos vencido en la Liga de Alola y nos hemos convertido en el campeón de Alola, no podremos descargar el Pokémon a Magearna, ¿vale? No podemos. Así que lo primero es eso, pasearnos el modo historia, todo, y ya cuando seamos campeones, entonces será el momento de leer el código QR de Magearna y poder tener a Magearna en nuestro Pokémon Sol y Pokémon Luna, pero hasta entonces no podemos hacer nada. Luego, después de ser campeones, ya sabéis, tenéis un vídeo por ahí en mi canal de qué hacer después de ya ser el campeón, qué podemos hacer. Que son muchas cosas que todavía se pueden hacer después de ser el campeón, aparte de conseguir a Magearna. Una vez que escaneemos el código, podremos obtener a Magearna y lo más importante que todo el mundo querrá saber, ¿dónde podemos conseguir a Magearna después de leerle el código QR? Lo único que tenemos que hacer cuando escaneemos el código es ir al centro comercial de Ciudad Jaboli. Y os puedo decir que es lo más importante, me preguntaréis, ay, si yo me he pedido el juego para que me lo traigan los Reyes Magos, bueno, esto en las Navidades, ay, yo me lo he pedido, pues hasta a lo mejor este enero no me lo traen, ¿tiene caducidad? Pues os puedo decir que este evento no caduca, ¿vale? No caduca, porque es un código QR y no caduca. Cuando así podemos divertirnos tranquilamente, pasarnos el modo historia tranquilamente, y cuando nosotros ya seamos campeones, a lo mejor después de 4 meses, y vamos despacito, porque algunos somos despacito, vamos despacito, otros no van tan despacito. Pero bueno, ¿para qué eso? Para que disfrutemos del juego y ya cuando hayamos disfrutado del juego y ya hemos sido campeones, podamos descargar este Magearna. Como he dicho, que no se caduca el código, es decir, cuando seamos campeones, podemos coger, escaneamos el código y tenemos a Magearna. Da igual que le escaneemos hoy, que le escaneemos mañana, que dentro de 3 meses o 3 años. Bueno, 3 años a lo mejor sí que ha caducado, claro está. Pero os puedo decir que no caduca, ¿vale? Es decir, hasta que no salga otro juego de Pokémon o digan algo, este evento no caduca, ¿vale? Al contrario que el de Magclash, que es hasta el 31 de enero del 2017. Eso es lo más importante. Y mucha gente eso, no sabía ni cómo se usaba ni nada, así que espero que haya quedado bien claro que tenemos que ser campeones de Alola para habernos pasado la liga, haber sido campeones insulares, haber vencido a los 4 cajunas de cada isla. Y luego, pues eso, ser campeón de la liga y luego ya podemos conseguir a Magearna. Y lo más importante, podemos pasarnos la aventura tranquilamente, que este evento no caduca. Y no olvidéis también conseguir el evento de Magclash antes de que caduque, porque este sí que caduca. Así que nada más, espero que os hayáis disfrutando de este juego. En la cajita de descripción tenéis de todo, desde cómo registrar el juego en Pokémon Global Link. Tenéis muchísimas tutoriales, hasta incluso cómo conseguir todas esas células de Cigarde, que son 100 nada más y nada menos, de cómo conseguirlas todas. Os dejo todo en la cajita de descripción, como siempre, así nada más, disfrutad de este pedazo de juego y este pedazo de Pokémon, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!